lo que ando haciendo. Aquí teníamos que haber venido a grabar aquella serie que grabamos. Aquí era, va. Arreglamos. No, pero está mejor, más verdecito. Sí. Vaya. Qué rico están estos pelotas. Vamos a ver, Bessy. ¿Tienes idea de lo que estás haciendo, Bessy Saraí? No, la verdad no. Yo hasta la sorpresa pidiendo opinión de cómo lo, le digo que lo toque primero para ver si lo puedo arrancar o no, porque yo la verdad no sé. Pero no, la norma anda con vos, pues. Sí, cama, pero es que la pobre norma se anda tirando la cabeza conmigo, que a mí es algo que a mí no me gusta, porque a mí me gusta mucho, muchísimo la cocina, pero andarle diciendo a alguien, mira, mira y cómo se... Por eso en tu casa, en tu casa de tanta batalla vas a tener una cocina. Sí, porque mi abuela dice que va a llegar a cocinar bien rico de esa cocina. Vamos a ver. Mona, bueno, ¿usted ya ha hecho alguna cosa de esto alguna vez en su vida? Sí, todo. ¿Todo? Sí. No ve que la Gladys cuando hace tamalitos, pues ella no puede envolverlos. Y yo, sí, pero, ajá, pero, ah, pero no es solo envolver, sino que sabe hacer todo esto. Prepararlos, sí. Ah. Pues sí, pero el que no sabe, no sabe. Por ejemplo, la Jocelyn, la Nayeli. Mire, estos son bien buenos, quiero probarlos. Yo siempre le he ayudado a mi mamá. Mira, qué ricos son. Cuando los elotes. Ah, probemos la Jocelyn. Son bien dulcitos. A Jocelyn no le hemos puesto, pero no le hemos probado. Bien dulcitos. El elote lo que es. ¡Jocelyn! ¿Con quién iba la Jocelyn? ¡Yoshi! ¿A dónde? Por allá, por los zapatos. Vamos a la línea recta, pues. Vamos a la línea. ¿Para allá o por acá? Cama. ¿Y usted va con quién? Con la Corina. Sí, a leche de elote tienen sabor. Me lo habían probado, pues sí, son ricos. A la Corina, cama. Vamos a agarrar, agarre otro. Agarre otro de esto, pero así de cholo. Y le vamos a poner a los de San Salvador, o sea, a la Jocelyn y a Kevin. No, pero muy chiquito. Necesitamos más grandecito. No, y no por eso le dije yo, pues. No, 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 de esto, pues. Búsquese uno así como uno de frondoso como este, mire, don Pey. Okay, ahorita se lo busco. Este está bueno. Mírate, este está bueno. Ah, está bueno. Ah, no, muy chiquito. Muy chiquito. No tenía coco, ¿ah? Hola. Esta picha está aquí, este. ¿Y pa qué? Te vamos a ir a ayudar. Vaya, Natán, porque de todas maneras le van a quitar la tusa, va. No, ajá, pero no. Solo se encuentra usando. Ah, este sí está frondoso. Ajá. Estamos viendo con la ley de que por qué no mandaba un chicote al Mega. Ayudándote. ¿A qué? ¿Qué? No qué? Hay palillo ni queso duro blanco. Ah, para los locos. Oh, ok. Ah, los de San Salvador. Sí, este tiene que ir. ¿Qué onda, Kevin? ¿Qué andas haciendo por ahí? No, ahorita que venga aquel. Franklin. Franklin. Vamos a aquel mudo, agarrémoslo de mandador y de mandadero, mejor dicho. Sí. Ay, no hablan nada. Mira la mexicana literal. Hola. Ni sabe uno si estaba o no estaba. ¿Cómo? Que a veces. Ah, sí, a este Franklin, como que. Sí. Como cuando. Mira, ya está la Fátima, allá la tiene aquel. Que el diablo, pero es normal. Mira, ve. O sea que Franklin es como cuando vos andás en tu mundo. Previamente como que está uno usted perdida por completo. Pues sí, obvio, no es lo que dije, pues. Es cuando andás en tu mundo, hija. La de sí, sabe, bárbara, Daisy. Hola. Hoy que tenía que traer una licra o un pantalón estas bichas. Pero déjela, que es lo bueno. Eso es lo bueno. Ah, pero tienen que estar juntos. Ah, sí, va. Juntos por siempre. Lástima. ¿A dónde andan aquellos dos perdidos? Allá. Arriba, vamos. Sí, la fregó, va. No, pero sí salió a tiempo, va. ¿Hubiera estado mejor todavía? Ahorita todavía la rebaja más todavía. ¿Esto, Johnny? La producción la va a hacer más pequeña. Esto sí es bueno, pruébelo. El mero corazón. Le chupa la savia. ¡Ey, pura esponja! Le chupa la savia, entonces ya no se desarrolla igual. El grano ya no desarrolla igual. Queda delgado. Pero sí lo ha fregado, ¿eh? Sí, mira esto, está caro el elote. Sí. Vendiéndolo así. No, este maíz está caro. A 20 centavos está. El ciento. Cada uno. A 20 dólares el ciento. ¿Y normalmente cuánto anda? No, por eso lo pasan dando ya a 30 centavos, pues ya no lo van a cobrar. 25. Dice la gana que con cuántos elotes locos. Elotes locos, unos 20 quizás. No, hable 30 y todos comen. ¿Eh? No, 1.20. No, porque va a haber tomar, va a haber igual, va. Ya no, yo no como el otro loco yo. Yo también. Yo bueno, lo puedo probar nomás, pero. 1.30 le voy a decir. Y no después voy a tirar una. ¡Fátima! Y si no después voy a tirar una gran mochilada y azar. ¡Fátima! La Corina. ¿La Corina? Sí. ¿Le tocó qué?
Si ah, lo te loco, va mejor porque se supone que sabe, va, entonces mejor que le ha tocado eso. Y la ventaja de yo sé que puede más o menos la norma. Y la ventaja que cree, sí sabe. Es que mire, cama, vaya. No, mi mamá hacía, una cosa, mi mamá no vendía puede, esto. No puede bien uno. Hijo, pero ¿de qué sirve que mi mamá sea gran si vendedora no se pegó, y el hotel y tamalera? Y yo si yo no aprendí, no aprendí. Ella la ponía a hacer exacto. Ah, bueno, ya sí la aprendí. Yo prácticamente aprendí a hacer así, cosas así, pero solo viendo que mi mamá cocinaba y me decía, ella, mira, hijo, esto se le echa esto, a esto se le echa esto. Y solo con eso aprendía yo a hacer. Mira, ahora nada, aprendió, ¿eh? Nos vamos un rato. Ahí como está, esto se encuentra en la cocina para pupusas también. En la cama. Yo quisiera agarrar un duelo con este bichito a cocinar. Dice, sí, me reta. A cada rato me decís la a la Maruchana y no creo que me gane. No, a la Maruchana es algo que no cualquiera me gana. Este quema el vaso. Ahí este como tengo su cuarentón igualito que el papá va a hacer. Así, gordito, panzón. Más con el corte de pelo que se ha echado. No, ve como de cuando ya por lo menos de 18, yo ya ve cuando tengo 18 años. Es que igualito, ñeca, y el estilo que lleva, 18, igualito, ve. Yo va porque me agarra de pila, ¿ve? Me dice, no me puede hacer nada, soy menor. Ah, pues vos esperás que cumplas los 18. Le digo yo de cumpleaños una gran arrastrada, te voy a dar. Ahí me lo aguantaba más. Feliz cumpleaños. Los y al mero día te toca, chugar, sí. Ya te salvas ya. ¿Una presa? Sí. Vaya. Es que no se salva ya, Sugar. Ya no, ya el pez ya lo tiene vigiado. ¿Qué va a hacer usted, Chiclín? Tortitas. Tortitas. ¿Qué? Vaya, ¿por qué le preocupaba tanto los tamales si el proceso de la torta prácticamente viene siendo lo mismo? No, bueno, pues, pero la otra bicha. Yo le dije a Nayeli. Nayeli, tortita. Nayeli, la preparación es igual que las tamales. Ah, dijo. Sí, es lo mismo, solo lo único que tal vez puede costar es el envolvimiento. Para comer asado. Envolverlo, no, porque así como para vos no va. Esto, cosita rica. De los tamales, rico, son fritos. Me acuerdo cuando la Chiclín era bien guerrera y comía uno de estos así como que nada, pero eso era antes que era guerrera. Cuando antes comíamos gusanos, así que íbamos a la milpa. Sí. Cama, yo también me lo comí. ¿Nunca comí un gusano? ¿Qué? Mire, ¿cómo anda la Chiclín? Cama. Santo Padre bendito. Yo también me comí el gusano, cama. ¿Y por qué es que se andan rascando tanto, pues? Porque pica eso. Mire, yo también me comí el gusano, cama. Ah. ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así. Muere gusano, muere. Muere gusano, muere. Madre el gusano. Allá me dice murió. Y me cubrió hasta aquí porque veo el agua. ¿Qué va a hacer? No pensé que tenía gusano, pero no. Oh, okay. No. Vamos, yo creo que ya vieron todas. Ya todas salieron, ya vieron. Solo la única que falta es la. Ah, no sé quién de la Bessi. Bessi Saray. Saray Fuente. Pobrecita la Saray Fuente. Bessi Saray Fuente García. ¿Todavía anda llorando? Pero dicen que la Norma es una gran atolera vieja. A ti dicen, cama, pero eso no mucho me preocupo. ¿Y si te cambiamos la pareja? No. Pero Nayeli, ¿le dejamos al diablo? No. Cállate. Espéreme, que ya pusimos al diablo, le pusimos a la Fátima, va. No, porque hubiera sido mejor que hubiéramos de... Ey, de ver, ¿por qué no puse a la Nayeli con la... Es que usted la regó. Lo siento mucho, pero ya estamos las parejas, ¿ok? No pueden cambiar. Puede haber sí, un claro. Aquí se puede hacer fraude. Sí, pila voto, pila voto. Y sabe qué les iba a decir yo a ustedes. Ajá. Que había elegido a las que se llevaban peor, la, entre ellas, va. Porque la Jocelyn con la aquella. Ajá, no se tragan, carnal. La sangre no combina. Ahí hay algo. La sangre, vos ese pájaro. Sí, ahí hay algo. La sangre. Y la Chiclín con la Nayeli, por ratos también se agarran bonito. Es normal. Pero si me hubiera acordado de la Bessi con la Nayeli, seguro. Porque yo cuando ella me dijo, niña, no se rompe. Ustedes vienen, mire ahí. Mejor enemigo que enemigo. Alegre. No me voy a acordar un rato. Mire, blanca viene aquella. Nosotros hicieron a usted al diablo lo de Dios. Pues mire, viene igual que la mona, ve. Blanco. Toda oxigenada viene. Camarada, ¿y este por qué se viene componiendo? Arrojado viene aquí. Así viene. Nunca pensé que íbamos a salir de este lugar. Yo te dije que más para allá era. Más para allá, pero China. ¡Huela! Mire, y solo esto. ¿Qué llevamos? Y solo esto de Johnny. Y el diablo es que viene jodido. A creer con la paja de que iban a traer pelado el lote, se tardaron un gran montón. No, es que ni tiempo le
Y mire, el elote pelado trae, bebé. Mire, si mi tío puede. Baby, ay, celando el diablo. Disculpame, es que pasa, pues, y si me tocó pero ella, porque don Johnny que quería. Que caminás, pues, ya. Si sí, don Johnny, ve, si don Johnny quería. Caminás, pues, rápido, así, ve, ya. Así me gusta agarrarlo, a mí. Vamos, vamos, vamos. Apurate, pues, que yo no te llevo a pura vida. Espérate, que yo no quiero que me vea la mona. Fíjate que yo así los tengo, mira. Yo les digo. Fíjese que esta bicha me gusta. Ajá. No me gusta. Llévame esto, llévame, camarada. Llévame para allá, llévame. No hay a quien darle oxígeno. O sea, es que sí, camarada. Uno como está cuando está enamorado de dos personas, no hay a quien pegar. Ajá. Pero no es para amor. ¿Escuchaste lo que yo te dije? Que así los tienen. Ya, pues que yo estoy enamorado de dos personas. Aquí tenemos ya un montón de colección. ¿Y para qué? Echémonos a la cacerola. Y te verás, vamos los tostaditos, lo pongo con todo. ¡Kevin! ¿Kevin qué es? ¡Kevin! Ah. ¿Cómo es mal? ¡Jocelyn! ¿Qué más? Vaya, Kevin y Jocelyn, les tenemos un reto. Ajá. Los mejores amigos. Ustedes que son de San Salvador. Pásenme. ¿Qué pasa? Gusanos. Ustedes que son de San Salvador, queremos que nos demuestren. No, hombre, yo me estoy limpiando aquí, ve. Vaya, esta caca de gusano. Vaya. Queremos ustedes. No nos quedó tiempo de cortar. ¿Cómo? Sí, ajá, pero estos también son ricos. Vaya, ustedes que son de Cibar, queremos ver quién es capaz de comerse una mazorca. Una mazorca. ¡Ey! ¡Por pena, babies! Señala, señala. Huela. Ey, son guerreros. Ya vomita. Ya vomita. No me pasa, don entero se lo tragó, fíjate. Literal, te comiste el gusano, man. Aquí va. Espérame, es que me va moviendo. Es que no lo masticaste, pamado. No lo masticó. Por no sentir el saborcito, vaya. ¿Sabes cuál es tu ventaja? ¿Sabes cuál es tu ventaja? Que aquí te quedó uno vivo todavía, mira. ¡Aquí está otro! No, pero lo hiciste, vos. No, ese no es. No, ¿saben cómo llama? Chota, mire. Vaya, vaya. ¿Saben a? ¿Y esos son gusanitos de qué? De la elote. Mire, ve. Vaya. Yo me comí como 5. Vaya, pero masticadito. No. Así, masticadito. Ah, la Fátima quiere uno, dice, vaya. Fátima. Estamos hermanas de gusano. La cara está. No te conformaste, po. Para que te pase el mal olor que traes, hija. ¿Qué no te conformaste? A la